vio. Vaya, ¿ves? Ay, qué raro, el Conacaf echa mangos ahora, mire. Malo. No, no sé. ¿Y qué tal si es una broma de las niñas esa? Y nos da como medio corre que tiene cantito. No, ¿cómo va a creer usted si las niñas ya cambiaron? Mira esto, este meño, si no viene, me lo come el chulo. No confío todavía. Así que mejor solo lo veámoslo. ¿Cree? Sí. ¿La están viendo? Pero ¿te fijaste? ¿Quién se lo podría imaginar? Y ahora va a salir con su domingo siempre. Pero no es que esté muy segura. Fíjate, porque la verdad que por lo que escuché solo fue un retraso. No significa que ya esté. Tienen un retraso. Ella. Y el de la mente. Eso es todo. Ay, no, usted este meño. Yo igual me eché este churro, no. Ya. ¿Cómo no? Mi Andreita. Ay, hola, meño. Mire, ve, nunca que se apuró este churro. De tanto estar en la tienda, fíjeme. Es que mire, ve, tengo un problema. ¿Qué? Yo creo que kilómetros me vendió la ropa cuando andaba de goma. Y le pide criterio a la mujer, mire. Pues sí, pero ¿yo qué voy a hacer? Si me vendió la ropa. Aunque sea a ti, le hubiera hecho aquí, ve. Cállese. Bueno, discúlpeme, pero es que... ¿Y dónde andaba? Fíjese que yo no... Llegó la... Esta maestra, hombre. ¿Quién? La que vende... La de ella, de la que ella casa. ¿La Chelita? La Chelita anda buscando al tal Simón. Ay, que no le dijo a ella, pues no, que siga por... Pero usted no le dijo nada, ¿o sí? No, mire, yo me decía, me costó. Honestamente, me costó hacerme el tonto y le decía, Simón, ah, Simón, le decía. No, y hasta me dejaba decirme, y hasta me hacía así. Pero yo seguía jugando a ser tonto, ¿va? Bueno. Simón, me decía. Ah, Simón, le decía yo. Ay, cinco mil. Ay, qué inteligente. Mira, aquí están estos mangos, ve. Qué chulo. Sí. Pero, ¿qué le vamos a dar de adorno? Mire. Ay, no, no te esperas, papá. Imagina cómo le va a salir el limonita negro a mi tachero. Esperar, Estefanis. Entendé que no estábamos seguras de que estaba embarazado. Se llama el doctor. Jugaron con la papaya. Ya voy, ya me cae. Mira, pero por la buena idea de salir una broma al negro. Decirle que no es el papaya. Sí, podría ser. Estaría buena esa broma, fíjate. No le caería bien. Y si tratamos de planear más o menos cómo podría ser un golpe bien bajo para él. Es que hay que planearlo. Sí, porque pues, imagínate qué, o sea, qué pensaría de ella si le dijéramos todo eso, de que, o sea, que le engañó estando con él, no sé, y pues echándole el hijo a él. Imagínate. Mire, me acabó el churro ya. Abramos ese, ábralo. Mire, no tiró la basura ahí. Pues sí, usted, así está la situación, ¿sí? No, es que yo, bien dije yo, miren, amigos, bien dije yo, si es que este Simón, mire, si quizás está más maduro, pues, este mango que Simón, no, bien dije yo, la verdad de las cosas es que este Simón es un gran poco hombre, por no haberle dicho a la Chelita que se iba. Y la pobrecita llorando y buscándolo. Y ahora por qué me lo dijo así, papelo, porque se le gustaba. Ay, no. Ay, de acuerdo. Ay. Pero mire usted, ese Simón, la dio usted interesada. Ay, sí. No me acuerde, meño. Papelo le iba a decir yo. Imagínese, ¿en qué no me hubiera metido yo? Ah, mire, ¿sabes qué? Era peor que la Chelita. ¿Sabes qué? Era más dunda yo peleando por el hombre, va a creer. Pero ni por mí he peleado, y por ese negro. Sí. No. ¿Qué problema tienes con los negros? No, es que... ¿Los negros pelean? No, es que no es que... Es que mire, ¿sabes qué?
Dicen de que en otros países eso de decir negro no es permitido. Aquí yo le dije negro a la gorra de él. No, no, el volado, aquel que se ponía. ¿El qué? El suéter. Ah. Eso era negro. Por eso él se veía negro. Vaya, pero la chelita. No, es que dice el negro, meño. Mire, el hombre era moreno, así como eso. Es que no me refería a él. Ay, pero cambiando de tema. La chelita. Va a estar sufriendo ahorita, porque no sabe nada de mí. Mire, qué sinvergüenza. Demasiado, demasiado. Por no haberle, aunque sea una notita, que no quiso despedir de ella. Ay, no. Mire, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro, así, digamos. Bien, en confianza. Dígame. ¿Se bañó? Bueno, ¿y a usted qué le importa si me baño o no me baño? Y para su información, sí, fíjese. Es que por eso le iba a decir, porque huele bien rico. Ah. Por eso era. Es que mire, yo lo vi con otra intención. Intención de que si yo no me acerque para verla. Más le vale, oiga, que no se le olvide que no somos iguales. Yo sé que no somos iguales. Vaya, pues, son esas confiancitas. Mire, y a propósito, vayamos a la chelita. ¿Qué es esa chelita? Yo no sé dónde puerca puede andar. Ay, mire, y le quería preguntar también, ¿cómo ha visto usted los trabajos durante yo no he estado? Fíjese que bien. Lo único que esos trabajadores que tienen ahí con el muro, no le hunden. Sí, eso estoy viendo, como que se han enfocado en otras cosas. Ajá. Y no en lo que tienen que hacer. ¿Y Meño? Oye. ¿Ha trabajado bien o cómo? ¿Cómo lo ha visto? Meño, payulos. No, ah, es que sí, es algo pálido, salió, pero... Salió... ¿Cómo es eso, payaso? Hay que mandarlo, hay que mandarlo que se sale. No, hombre, va a creer que es eso. Mira la caja. Hoy digo, se ha levantado el nuevo patroncito de Santa Rosa. Porque usted lo había encargado. De verdad. El nuevo patroncito. Y así andaba alucinando. Es que Meño es especial usted. No le ponga atención. Meño es especial, Meño. No le diga especial porque hay casos de niños que les dicen especial. Bueno, claro, sí. Me refiero especial en el aspecto de que nadie como Meño. O sea, medio, a veces medio bobo. De suerte, porque si no cuesta con uno, imagínate con dos. Ay, no, calles. Pero mire, es uno de mis mejores trabajadores. Ponerme los lentes. Para que no lo reconozca. Ay, Meño, los lentes se nos olvidaron. Para que no, es que yo me puedo volver invisible, ¿va? Ay, sí es cierto, no me acordaba. Pero fíjese que últimamente ellos son los cinco. Ay, qué Si quiere, vamos a ver. Oiga, embarazada, dijo. Ay, Meño, ay. Y si, ay. Pero mire, me agrada su compañía. Ay, de verdad. Pero lo que dicen los hijos. Para dar mal aspecto. Quieren dar mal aspecto. Dice. Me agrada. ¿Quieren dar mal aspecto? Hasta abierto le he dejado ahí al capaz se meten las vacas y le comen toda la comida que tiene André ahí. No, si vuelvo de andar, fue bien desgraciado. Pero mire, ya que no tiene la carta, dígame, usted me va a decir qué diablos es lo que dice eso. Me va a decir, porque me va a decir. Púrese, pues. Mire, si está con esa, yo no le voy a andar ayudando. Dígame. Mire, ese hombre.
Ya vamos a ir. Es más, adelante, se le voy a hablar a este kilómetro para ver dónde es que está. Es más, que no me traigan esa carta ahora, que lo voy a denunciar por metido. Fíjate que no está mala la broma que vivimos, solamente que, no sé, ¿vos qué opinas? Pues yo te dije que sí, que la verdad que yo tenía un motivo en lo que vamos a hacer y hacerle la broma. Pero es que, acuérdate que nosotros también dijimos que íbamos a cambiar, no hacerlo sería, no sé, bien raro. Pues sí, pero, o sea, aunque sea una vez, te puedo... Yo pues no creo que caiga mal, aparte de esa zona de movida y todo eso pasando. No sé, pensé algo así. ¿Cómo dijo? ¿La Dori? ¿Y quién es la Dori? No sé. Alguien sale contento del baño, ¿sí? Desde el baño, pero... con la Dori. Uy, en el baño estuvo, pero... ¿Templando? ¿Y qué le llegó? Ah, está templando. En las parejas siempre hay problemas, y esos problemas son los que hacen que Fulgencio, Gaby, anden mal. Y también a Doris, ¿hasta está incluida? O sea, que con tres Fulgencio. No hay que prestarle atención a ese tipo de cosas. Así me le van a poner atención. ¡Ay! ¡Ay, me he cortado el chulo! ¡Es que me... me caí usted! ¡Ay! ¡Ayúdenme! No encontré. Mire, Meño, a ver, explíqueme usted qué anda haciendo en sus horas laborales. Pasteleando aquí, viendo qué hace, en lugar de estar allá bañándome a Odi, por ejemplo, regando las plantas, por ejemplo, ya que trabajo de huevón tiene, porque por gusto le pago, ahí vive como que sin nada en la calle, imagínese ahora cortando chuflo. Sí, mire, ¿y usted qué estaba haciendo aquí quitándome del tiempo este hombre? ¿Cómo? Que yo, mire, para su mayor información, yo no le quito el tiempo a nadie, fíjese. No me diga. Si llegué yo defiendo, así que usted... Si usted está aquí es porque usted quiere estar aquí, no porque yo lo tenga aquí amarrado a, así, mire. Ay, eso ya no es cansativa. Abusiva. ¿Abusivo él? Sí, ¿y yo por qué abusivo? Sí, abusivo él. Pero yo qué tengo que ver. ¿Y yo por qué abusivo? Sí, usted... A ver, ¿y usted qué tiene que decir? Es que no comí bien ahora. Meño. Bonito. No te dolió. Perdiendo el tiempo. Qué bonito. Bien hermoso, como pierde el tiempo. Mira. Qué bonito. Ya sabía que ya me imaginaba que iba a venir esto con eso. Eso sí les agarra feo, va a creer. Yo no sé qué. ¿Ah? Sí, buenas. Ah. Quiero ver qué es. Vuelvo luego. Pero trabajar. Los agarramos con las manos en la masa. ¿Cómo es que los agarramos con las manos en la masa? ¿Verdad? ¿De qué habla? Al hecho. Ah, eso. Todo va a estar bien, Chelita. Dígame por qué. ¿Por
que no sé qué. Ay, no sé qué hacer, Felipe. Voy a lavar los trajes. Vaya, usted lo voy a mandar a que lo vaya a lavar. ¿Qué onda? Ey, quiero que me hablaste. Ay, sí, con usted quería hablar. Dime. Yo, mire. ¿Qué pasó? ¿Dónde está la carta? Oh. Por eso. ¿Dónde está? Te andábamos. ¿Dónde está, pues? Deje de andarme tocando. Y que no me dijo que lo tenía. Espérese. Sí, es verdad, sí, yo la tengo. ¿Dónde pero está la carta? Tranquilícese, toda, ya se la voy a dar. ¿Dónde está, pues? Aquí estoy, cada vez. La carta ya se la... ¡La carta! ¡Le estoy hablando! Ya me voy. Yo pensé un dulce, hombre. La carta quiero. Dame la quiero gorra. Quiero la carta. Deme la gorra, no le doy la carta. La carta. Ya le di la gorra. Cálmese, Chelita, todo va a estar bien. Ustedes solo eso piden, sí. Cálmese, Chelita, como no son ustedes.